Iniciamos con nuestro primer tema de hoy, el reloj corre y uno de los problemas más graves en Brasil aún no se resuelve antes de que empiece el Mundial de Fútbol. Hablamos de la seguridad que se ha puesto durante los últimos meses a prueba y ha obligado al gobierno de Dilma Rousseff a tomar medidas drásticas sobre este asunto. La inconformidad social es sin duda uno de los aspectos claves dentro de esta situación. Nós votaremos segurança pesada na Copa. Votaremos fuertes medidas de seguridad en la Copa. Nuestras Fuerzas Armadas participarán en el carácter disuasorio y participarán en toda retaguardia, también en la contención. Usaremos a nuestros policías federales, usaremos a nuestra Policía Federal de Carreteras y estamos asociados con todas las estaciones de los gobernadores para condonar cualquier tipo de violencia en la nación. De esta forma, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció fuertes medidas de seguridad en la nación para evitar cualquier brote de violencia que se pueda generar en la nación durante el Mundial de Fútbol que inicia el 12 de junio. Sin embargo, a 48 días del arranque oficial de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, hay una fuerte polémica sobre la situación de seguridad en la nación. Un país con cerca de 140 homicidios por día, un país sin seguridad pública, un país inseguro en el que el Estado no cumple su deber constitucional. Esta reacción no es ajena a la de miles de ciudadanos que aún no comprenden cómo el gobierno ha dirigido millones de dólares en la organización del Mundial y no a los sectores más humildes de la nación. Por esta razón, desde el 2013, durante el desarrollo de la Copa Confederaciones, se presentaron fuertes protestas en contra del gobierno. A esto le han seguido fuertes huelgas en sectores como la salud, educación y la policía, que exigen no solo un salario justo, sino la inversión de recursos por parte del Estado y ponen en la cuerda floja el esquema de seguridad en la nación. Así quedó demostrado en Salvador de Bahía, al noreste de Brasil, donde al menos 27 personas murieron. Miles de dólares en pérdidas por saqueos en menos de 24 horas durante una huelga policial en la ciudad. A esto se le suma un fuerte brote de violencia en Copacabana, el barrio más turístico de Río de Janeiro, donde se presentaron enfrentamientos entre los habitantes de las favelas y la policía. Según las autoridades, las manifestaciones fueron en respuesta a la muerte de un joven que, según los manifestantes, fue culpa de la policía durante una operación realizada para tratar de localizar a un importante criminal. Vamos a debatir este tema. Saludos desde Sao Paulo, Brasil, a Ana Carolina Pecni. Es integrante de la ONG Foro Brasileño para la Seguridad Pública, magíster en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Internacionales. Desde Brasilia nos acompaña Darío Piñotti, periodista de la Agencia Internacional de Noticias ANSA en Brasil, colaborador de la revista Le Monde Diplomatique. Y desde el Centro Internacional de Noticias, junto a mí, se encuentra nuestro querido amigo de la casa, analista de NTN 24, Jairo Libreros. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Hola, Andrea. Jairo, quiero empezar por usted. ¿Está Brasil preparado, más de lo que han hablado, si los estadios, si los centros donde van a acoger a los equipos de fútbol? ¿Está preparado Brasil para un evento como estos en temas de seguridad luego de lo que hemos visto? No está preparado. Yo creo que hay muchos elementos de juicio que nos permiten tener esa aproximación. En primer lugar, la policía y el ejercicio de militarización de algunas favelas resultó ser fallido. Generó unas distancias muy fuertes que, en vez de acercar a los esquemas de seguridad, a la policía particularmente pacificadora, y generar lazos de confianza para tener buena información, ha generado unas distancias muy amplias. En ciertos sectores de Brasil existe una posición de rechazo, de manera particular, a la represión de la policía. Hay otro elemento. Yo creo que también muchas personas van a aprovechar la situación crítica que pueda presentarse ante algunas protestas, llamémoslas huelgas policiales, intereses de una clase media que busca reivindicar sus derechos, aumento de ciertas tarifas, para alterar un poco y afectar el gobierno de Dilma Rousseff, y de esa manera yo creo que la policía y los militares no van a dar abasto. Hay otras posiciones aquí en el programa. Ana Carolina Pecni, gracias por acompañarnos. ¿Está preparado en temas de seguridad? Ustedes son del Foro Brasileño para la Seguridad Pública. ¿Está Brasil listo, el gobierno de Dilma Rousseff, la seguridad en ese país, para que los miles de turistas que llegarán hasta esa ciudad, hasta ese país, y la gente que vive en Brasil, por supuesto, se sientan seguros? Nosotros creemos que sí, el país está preparado. Claro, hay problemas de criminalidad, hay problemas con la policía, con el modelo de policía que tenemos, y sí, hay problemas de represión de la policía. Lo que pasó ahora en Río, bueno, ya dijeron, pero lo que pasó fue que la policía, dicen que la policía mató a un joven y por eso hubo una protesta en Copacabana.
pero creemos que el país está preparado porque de una cierta manera las policías de Brasil ya están acostumbradas con eventos que reúnen multitudes. El año pasado tuvimos la Jornada Mundial de la Juventud, estuvieron en Brasil casi 4 millones de personas y todos los años tenemos eventos tan grandes como este. Así que hay una preocupación, la presidenta ya dijo que las Fuerzas Armadas estarán en las calles y eso garantiza la seguridad, pero claro, hay muchos problemas y eso puede tener consecuencias negativas. Pero creemos que de una cierta manera el país sí está preparado, no vemos la cosa con tanta preocupación como Jairo. Señor Piñotti, bienvenido también, gracias. ¿Usted qué cree? ¿Está Brasil preparado? Creo que Brasil va hacia la Copa, que los partidos se van a desarrollar, pero también que el país, o por lo menos algunas de sus grandes capitales como Río de Janeiro, que intentó maquillarse, que intentó simular una apariencia, una fachada para la Copa, está quedando en evidencia. Es decir, las manifestaciones que han ocurrido en estos días son las que existen precisamente en la frontera entre esa ciudad maravillosa, esa ciudad for export, y la otra donde viven más de 2 millones de personas, donde prácticamente hay un estado de excepción. Estas ocupaciones policiales no hacen otra cosa que mostrar la cara más dura del Estado, la cara de la represión, sin llevar otras caras del Estado, como la salud, la educación, la asistencia médica. Por tanto, Brasil va a desarrollar la Copa. No hay, me parece, muchas posibilidades de que esto no ocurra, pero también Brasil se va a ver a sí mismo y el mundo va a ver cuál es el verdadero Brasil. Jairo, algo más que sumarle a lo que han dicho y otra cosa que me llama la atención, porque lo hablábamos antes, sé que usted no va a estar de acuerdo tampoco con lo que dice la señora Pegni, que las Fuerzas Armadas garantizan la seguridad. No, eso no es así. Yo creo que ese esquema fracasó. La última vez que empezamos a militarizar el tema de la seguridad fue en Brasil y también en México en el 2006 aproximadamente, bien con Felipe Calderón o bien con Dilma Rousseff. Los resultados no han sido efectivos. Te voy a poner un ejemplo de un país que militarizó la seguridad y que tiene en estos momentos roto el esquema, Colombia. Aquí hubo dos crisis políticas muy fuertes. Una este año en Buenaventura, un puerto que tú has tenido la oportunidad de analizar y discutir en tu programa, y en estos momentos las tasas de criminalidad superan lo que era el promedio. El tema de Bogotá también fue un fracaso. Y en segundo lugar, nosotros no podemos seguir pensando que la seguridad simple y llanamente son policías. Darío creo que hace una afirmación que yo comparto. Es apoyo social, es capacidad de intervenir, es capacidad de anticiparte a ciertos eventos y dar respuestas efectivas. La policía en estos momentos, o por lo menos la imagen que tenemos en América Latina, es una policía de represión, de entrada fuerte, de capturas. Es más, ya la justicia en estos momentos está afectando a la policía. Leía anoche que se capturaron a 26 policías relacionados con la muerte de un joven. O sea, el deterioro de legitimidad es muy fuerte y con un servicio de policía así y con unos militares desgastados no se puede garantizar la seguridad. Señora Pegni, además que aquí no solo estamos hablando de criminalidad o de alguien que te roba la cartera en la calle o una joya por la calle o lo que es tan famoso en América Latina, lastimosamente el robo de los celulares, sino estamos hablando también de indignados que han producido estos incendios en esas favelas, porque son habitantes de las favelas, entiendo, que acumulan mucho resentimiento hacia una sociedad y hacia un gobierno que por mucho tiempo los ha visto como ciudadanos de segunda clase. No, yo estoy de acuerdo, sé que este es un problema muy grande, pero el año pasado tuvimos muchas manifestaciones y protestas en Brasil y este año ya vemos que las manifestaciones que ocurrieron no fueron tan intensas, no fueron tan fuertes. Lo que pasó en Rio ayer fue una cosa diferente, porque un joven de la favela fue muerto por la policía, es lo que dicen, y por eso hubo una protesta. Pero no creemos que durante el Mundial habrá tantas protestas, especialmente el tipo de protesta que hubo ayer, que fue una protesta bastante específica, tenía una razón muy específica. Creemos que de una cierta manera, durante el Mundial, habrá un clima, una euforia colectiva, una cosa así, que sofocará las protestas. ¿Por qué, Darío? Las protestas ya no fueron tan intensas en Brasil. ¿Por qué, Darío, creer o ser más bien tan positiva como la señora Pegni que esas protestas no las vamos a ver dentro del Mundial? ¿Por qué? En parte coincido con lo que dice la colega respecto de que las protestas de este año no han tenido la masividad que las hubo el año pasado, y en eso puede haber razones políticas internas que tal vez no es necesario abundar en ellas ahora, pero sí me parece importante significar algo que, si bien no afectaría al punto de hacer suspender la Copa,
es casi una constante y no una excepción. El año pasado, cuando el Papa Francisco arribó a Brasil en julio, hubo una multitudinaria protesta por el asesinato y la desaparición de un operario que precisamente hasta hoy su cuerpo sigue siendo una incógnita, y esto ocurrió precisamente en la favela Rocinha, muy próxima de la favela Pavão Pavãozinho, donde ocurrió este asesinato de ayer. Por tanto, las acciones represivas y legítimas de la policía en la favela de Río de Janeiro, más que ser actos excepcionales, son prácticamente una línea que se mantiene constante en el tiempo. Claro. Cito lo que dijo hoy y ayer la madre del bailarín que fue asesinado: voy a presentarme a Amnistía Internacional porque no voy a permitir que este caso quede en el olvido como cientos de otros que han ocurrido. Es decir, al mismo tiempo comienza a haber de parte de la misma población de las favelas, que en su hora acogió y aplaudió la llegada de la policía porque de esta forma creían que se acababa el yugo del narcotráfico, hay un nivel de demanda y de cuestionamiento mucho más articulado y mucho más ambicioso. En otras palabras, y resumiendo, los vecinos de las favelas están diciendo: no aceptamos más ya ser ciudadanos de segunda categoría. Pero entonces, Jairo, eso nos lleva a que el debate cambie un poco en cuanto a la inseguridad, que no es la criminalidad, no estamos hablando de las bandas de narcos enquistadas en las favelas, sino de una sociedad bastante cansada, donde indignada, donde una unidad de policía pacificadora, la UPP, que resultó tan famosa al inicio cuando Dilma Rousseff la propuso, 5 años de un proyecto pacificador de las favelas que no ha funcionado porque la gente sigue estando en desacuerdo con las políticas y de la forma en que la están tratando. Andrea, hay un punto que es muy importante. Hay un alto nivel de descontento popular, no solamente en Brasil, en muchos países de nuestras Américas. Y ese descontento popular no se puede controlar con esquemas policiales. Porque si tú le metes represión a un país que, según las cifras del Banco Mundial, sacó en 10 años aproximadamente a 40 millones de personas de un estado de pobreza, lo llevó a la clase media, a personas que han tenido la oportunidad de educarse y que exigen derechos que están reconocidos en tratados y en la Constitución y en leyes de Brasil, exige que se cumplan, están aprovechando una situación de vitrina internacional, tú no le puedes poner un esquema policial, a menos que partamos del presupuesto que Dilma Rousseff, en medio de las protestas, en medio de la situación del Mundial y frente a los próximos meses de una reelección presidencial, empiece a dar concesiones. Si las concesiones se consolidan, muy seguramente uno puede decir que sí se manejó el tema de seguridad, pero el tema de seguridad no solamente es criminales, gente detenida, policía represora y militares tratando de pescar también en río revuelto, buscando quién sabe qué figuración. Yo creo que la situación se puede salir de las manos. De pronto es una visión muy pesimista, pero yo no veo elementos tan claros para manejarlo. Nuestros televidentes también quieren debatir en el tema que estamos proponiendo hoy sobre si Brasil está preparado en temas de seguridad para lo que se viene, la gran fiesta del Mundial de Fútbol. Pascual Alzamora nos comenta: le va a costar mucho, tendrá que tener todo el ejército en las calles. Sufriendo, lo logrará. Hugo Zambrano nos dice: la Confederación de Fútbol debería tomar medidas muy preventivas, ya que el Mundial es un evento importante para el mundo deportivo. Rod Páez dice: existe peligro. Estados Unidos y Europa también han tenido problemas de seguridad en eventos deportivos.